Este año ha sido un año de muchos retos, retos que hemos superado juntos. Por eso ahora le deseamos una feliz Navidad y un próximo año en el que todos salgamos adelante. Que la salud y la convivencia familiar sean el mejor regalo en esta Navidad. Que la luz de la esperanza siempre esté presente en todos los hogares de México y de Chiapas. Que el espíritu de la Natividad nos acompañe en estas fiestas junto con todos nuestros seres queridos. Que el mejor regalo para todos ustedes sea mucha salud en el próximo año y en esta Navidad. Que en estas fiestas decembrinas las disfrutes junto a todos tus familiares. Que en estas fiestas todas las familias disfruten en paz y en armonía y recibiendo un año 2023 lleno de felicidad. Bendiciones en todos sus hogares, bienestar y que Dios les dé el mejor regalo de la vida en este 2023. Salud y bienestar para todos los chiapanecos en el 2023. La mejor medicina para el próximo año es recibirla con una actitud positiva. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero 2023! ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad, próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo 2023! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola amigos y amigas de Diario Media Group! Con mucho cariño, le deseamos lo mejor en estas fechas y que se la pase muy bien con su familia y amigos. Que el amor y la salud siempre estén en sus hogares. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y un mejor 2023! Estamos concluyendo el año 2022, un año sin duda de muchos retos y de gran trascendencia. Creo que es la oportunidad para hacer reflexión, como siempre decidimos hacerlo al final de cada año, y sobre todo para que esto nos comprometa y nos dé nuevos brillos para iniciar proyectos venideros en el 2023. Desde este espacio y en la oportunidad que me concede tener esta plataforma para dirigirnos a todo el auditorio de Diario Media Group, el grupo al Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia y la Radio del Diario, queremos desearle una muy feliz Navidad
y lo mejor para ustedes y su familia en el próximo 2023. Que sea un año de grandes realizaciones, que sea de año de prosperidad, de bienestar para todos en general. De todo corazón y a nombre de toda la gran familia de Diario Media Group, muchas felicidades y un muy próspero año nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya es viernes, cerrando una semana más, la penúltima semana de este 2022, viernes 23 de diciembre, a unas horas de Nochebuena y Navidad. Quédese con nosotros, soy Efraín Meneses, como siempre un gusto saludarlo. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que está en sintonía con nosotros en la radio del diario y por supuesto en las redes sociales con la información más importante de Chiapas, México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Matan a ex policía de un balazo. En panorama nacional, helicóptero se desploma en la sonda de Campeche, tripulación está desaparecida. En panorama internacional, caos en París, tiroteo deja 3 muertos y manifestantes se enfrentan con policías. En tendencias y noticias en redes sociales, UNAM, Feliz Navidad y Yasmín Esquivel son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este viernes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal nuevamente? Muy buena noche, qué gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros en la radio del diario y por supuesto en las redes sociales. Soy Efraín Meneses, como siempre un gusto saludarlo, qué bueno que nos acompaña. Y esta es tarde noche bastante fresca, por favor abríguese, siguen bajando las temperaturas ya en esta temporada invernal. Hay que cuidar a los pequeñitos, hay que cuidar a los adultos mayores, así es que por favor hay que extremar todos los cuidados. Y si usted está en Tuxtla Gutiérrez, nuevamente también maneje con muchísima precaución porque todo el lado poniente está de alguna manera congestionado en los libramientos, primero en el caso de la zona sur poniente por el acceso hacia las plazas y por otro lado un incidente que se suscitó hace unos minutos y le estaremos platicando en instantes. Le quiero recordar a usted nuestras cuentas en redes sociales, estamos en Twitter, están apareciendo en pantalla, estamos como Diario de Chiapas, estamos en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, estamos además en TikTok como Diario de Chiapas y por supuesto no podía faltar el Facebook Diario TV Multimedia para que usted nos comparta, nos vea en su Facebook, le pase a sus amistades la información importante, sobre todo la que está circulando el día de hoy desde hace apenas unos 40 minutos en promedio acá en la capital chiapaneca. Así es que gracias por estar con nosotros, de saludo especial a la gente que nos va sintonizando por la radio del diario en 97.7 de FM. Así es que gracias y también de manera especial a la gente que nos escucha ya en Radio Naranjo, la voz de Berriozábal, 106.7 de FM, esta tarde noche. Un abrazo fraternal a Ángel Cañas y a todo el equipo de trabajo de la voz de Berriozábal. Y vamos a comenzar con las noticias, pero esto obviamente es de manera extraoficial. Le vamos a platicar a usted que hace promedio de 40 minutos empezaron a circular en redes sociales diferentes videos, sobre todo en Facebook y Twitter, de una situación que se está suscitando en el crucero de Terán, Laureles, incluso también ya mencionan Laguitos y Centenario. Si usted iba para esa zona, preferible evitar pasar o circular por toda esta zona, porque se habla incluso de una presunta balacera y una posible persecución. Estamos hablando del crucero de Terán y Laureles, y de ahí, por supuesto, hasta los Laguitos, esta prolongación de la Quinta Norte, el Centenario. Estamos viendo algunos de los videos que están circulando en las redes sociales y se ve diferentes cuerpos policíacos, vemos patrullas, camionetas de la Guardia Nacional, equipos destacamentados de Policía Estatal haciendo unas pequeñas barricadas, en fin, es información que no se tiene con cierta precisión qué es lo que está pasando. Lo único que sabemos es que hay cierta movilización policíaca bastante importante en esta zona. Le repetimos, Laureles, Laguitos, Centenario y el crucero de Laguitos y Terán. Así es que, por favor,
maneje con precaución si tiene que ir a esta zona, busque rutas alternas o maneje, bueno, pues con muchísimo cuidado. No se sabe más datos al respecto, ni la Fiscalía General del Estado ni otras autoridades han emitido comentarios al respecto. Lo único que está circulando son estos videos que la ciudadanía está compartiendo. Ahí se habla de presunta balacera y de una persecución. Finalmente, es información que no se tiene a ciencia cierta que ocurre. Lo importante es, si no tiene que ir a esta zona, tómese su tiempo y, por supuesto, hay que esperar más tarde qué es lo que ocurre. Ya se está restableciendo el orden y la seguridad. Y vamos también con otras notas que son nada amables el día de hoy. Quisiéramos dar otro tipo de información, pero finalmente son las noticias que se generan en el estado. Y ya circuló también desde muy tempranas horas este asesinato hacia un ex policía con un balazo certero. Quien tiene más información es nuestro compañero corresponsal Edgar Castillo. Edgar, buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante con el reporte, por favor. ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches desde el municipio de Tonalá. Así es. El día de ayer, con un certero balazo en la frente, matan a ex policía municipal en Tonalá. Hombres armados a bordo de motocicleta dieron muerte al joven Daniel Vázquez Rodríguez, quien fuera un ex policía municipal de la administración pasada. Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:15 horas sobre el fraccionamiento Nuevo Milenio, cerca de frente al centro de salud en este municipio de Tonalá. Fue en un solo balazo que recibió sobre la vialidad de la Avenida de las Cruces, quedando sobre el pavimento. Aún se encontraba con vida cuando pidieron el auxilio de los paramédicos. Sin embargo, el ex policía ya había tenido sin signos vitales. Al lugar de los hechos llegaron diferentes corporaciones policíacas, quienes dieron fe de los hechos para luego ordenar el levantamiento del cuerpo para ser llevado al servicio médico forense. Serán las propias autoridades de la Fiscalía Regional Ismocosta quienes harán las investigaciones pertinentes para dar con los responsables. Por último, se supo que el ex policía iba acompañado de su hija de 6 años de edad, quien al parecer también la querían asesinar, pero él la protegió con su cuerpo y únicamente él falleció en el lugar, mientras que la hija está viva y sana. Este es mi reporte desde el municipio de Tonalá, Chiapas. Qué lamentable situación esta que nos platica Edgar. Sin duda la inseguridad desbordada en algunos puntos, triste esta situación y sobre todo esta pequeñita que, bueno, tendrá que tener atención y apoyo por parte de la familia. Situación muy trágica esta que ocurrió allá en Tonalá. Gracias, Edgar, vamos a estar pendientes de más información. Saludos, buenas noches. Buenas noches, y por cierto, Edgar, bueno, pues felices fiestas este 24 y 25 de diciembre. Y bueno, y al respecto, teníamos información adicional, pero vamos a otros temas que también pues llaman mucho la atención, cosas que suceden. También hay situaciones allá bastante complejas y hay que extremar precauciones porque en estas temporadas que hace muchísimo frío, la gente busca dar calor a sus hijos, pero eso lo platicamos más adelante con Yanet Hernández. Por lo pronto, allá en Los Altos, el día de hoy, más de 500 personas, entre familiares, víctimas de la masacre de Acteal y creyentes de la parroquia de San Pedro Apóstol de Chenaló, llevaron a cabo una marcha peregrinación para conmemorar lo que le decíamos, los 25 años de esta matanza de Acteal, exigir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emita el informe de fondo del caso 12.790, Manuel Santis Culebra y otros, que es la masacre de Acteal. Antonio Gutiérrez Pérez, coordinador de las abejas de Acteal, dijo que esta acción es para exigir justicia por este caso, ya que hasta ahora son crímenes que siguen impunes. Las personas y organizaciones civiles se concentraron en el crucero de Mahomut para caminar hacia Acteal, donde realizaron una misa mitin en memoria de los 45 mártires de Acteal. Esta marcha se realizó de manera pacífica, donde los sobrevivientes se pronunciaron a favor de la paz y de la verdad. También criticaron al gobierno de la Cuarta Transformación, quien asegura no ha mostrado voluntad para castigar a los actores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal. Por su parte, Luis Manuel López Alfaro, obispo auxiliar de la diócesis de San Cristóbal, hizo un llamado a las autoridades que trabajen por el pueblo, porque efectivamente siguen exigiendo justicia. Y vamos nuevamente a Los Altos de Chiapas, pero ya con nuestra compañera corresponsal Hernández. Le decíamos, en esta temporada de frío,
Hay familias que por sus situaciones económicas buscan cómo dar calor a sus pequeñitos, pero si no se tiene cuidado ocurren tragedias como esta que nos va a detallar Janet Hernández. Janet, buena noche, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos, por favor. Hola, Fred, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal para informarles que dos menores de edad fallecieron por intoxicación al inhalar monóxido de carbono en el barrio de Mexicanos. Esto sucedió la tarde del día de ayer. Los hechos se registraron a eso de las 6:48 de la tarde en la calle Venecia, esquina con Uruguay, en el barrio de Mexicanos. El reporte de emergencia señalaba que dos menores se encontraban inconscientes, por lo que de inmediato acudieron al lugar elementos de la Policía Municipal y Protección Civil. Al ingresar al domicilio, los paramédicos no pudieron hacer ya nada por estos pequeñitos de 1 y 2 años, porque ya no contaban con signos vitales. La madre de los menores, de nombre Verónica Rocío, originaria de la comunidad Lagunita, San Antonio, municipio de San Cristóbal, explicó a los policías que ella había salido a hacer un mandado, dejando a sus hijos al interior del cuarto que renta con un anafre por el intenso frío, con la cortina extendida y con la puerta entreabierta. Sin embargo, cuando regresó, encontró a sus dos hijos en su cama como dormidos. Se acercó para hablarles, pero ambos no respondían, por lo que solicitó ayuda a sus vecinos. A pesar de las constantes recomendaciones y llamado de Protección Civil a no introducir anafres en el interior de los cuartos, estos dos menores son las primeras víctimas de intoxicación por monóxido de carbono en esta ciudad. Y también hay que recordar que en Teopisca también se dio el caso de 3 personas que también fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono en un temazcal. Por lo tanto, ya son 5 víctimas de este problema de las personas que meten, en este caso, los pequeñitos que fallecieron por un anafre. Pues comentarte que pues la familia de escasos recursos pues no tiene más que meter el anafre, porque se han registrado heladas y el termómetro ha extendido por debajo de los 5 grados centígrados. Hasta que reporte, muy buenas noches. Janet, entonces nos decía, las bajas temperaturas han alcanzado hasta los 5 grados centígrados o menos 5 grados centígrados. No, hasta los 5. Bueno, entonces es temperatura muy baja y bueno, se entiende que lamentablemente muchas familias de escasos recursos hacen esto que hizo esta señora, les puso el fogón para que tuvieran calor adentro del cuarto. Ella asegura que dejó la puerta abierta, creo, y las ventanales también. Y bueno, pues los dejó un poco tiempo al parecer y lamentablemente se intoxicaron, ¿no? Sí, así es. Ella dice que salió a hacer un mandado dejando la cortina extendida y la puerta entreabierta, pero pues estos pequeñitos fallecieron por intoxicación. Pues qué trágica noticia, sobre todo en estas fechas para esa familia y en cualquier momento, claro, pero lamentable situación. Así es que el llamado a la gente que nos escuche y que nos ve, sobre todo en las zonas de la sierra, en las zonas donde hace muchísimo frío, esta medida no es la adecuada totalmente. O si se hace eso, bueno, hay que tener los espacios adecuados de ventilación para evitar las situaciones que ya lamentablemente es una constante en estas temporadas invernales y cada año se dan este tipo de noticias que quisiéramos no se dieran. Gracias, Janet, un abrazo y aprovechando, bueno, pues felices fiestas esta noche buena y Navidad, y el lunes seguimos con más información. Gracias. Claro que sí, igualmente. Buenas noches. Un abrazo hasta San Cristóbal. Y con esta información vamos a promocionarles primer corte y regresamos con más en Chiapas al Cierre. Al regresar, toda la información de la perla del Soconusco en Ola Tapachula. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo.
Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Bien, y vamos con la información hasta la perla del Soconusco con Valeria Córdoba y toda la información importante de allá. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches. Como siempre, es un placer saludarte desde la bella perla del Soconusco, como mencionas. Y bueno, quiero comenzar el día de hoy la sección con noticias trágicas, y es que el día de ayer se registró un fuerte incendio en un restaurante de este municipio, y bueno, pues lamentablemente una persona perdió la vida. Mi compañero Rafael Lechuga tiene todos los detalles. Adelante, vamos. Fuerte incendio se registró en un centro botanero de Tapachula, cerca de una gasolinera. Los hechos se registraron en la 51 Poniente, entre 6 y 8 Norte, en la colonia 5 de Febrero en este municipio. Habitantes trataron de sofocar el siniestro mientras arribaban las corporaciones de protección civil y bomberos. Sin embargo, debido a su estructura del lugar, en minutos el incendio consumió el restaurante. Autoridades abrieron una carpeta de investigación para determinar las causas que pudieron haber propiciado el incendio, así como el fallecimiento de una persona del sexo masculino, quien presuntamente fue encontrada dentro del baño del inmueble. Por estos hechos, arribaron también los servicios periciales para el levantamiento del cuerpo e iniciar con la carpeta de investigación. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Y bueno, pues de manera extraoficial se ha informado que este incendio pudo haber sido provocado por un cortocircuito, pero pues todavía las diligencias continúan. Por supuesto, estaremos pendiente e informaremos de lo que se genere respecto a este hecho. Y bueno, quiero cerrar la semana con buenas noticias, cambiando drásticamente de tema, y es que se han liberado las primeras crías de tortuga prieta en Mazatán. En la temporada 2022 del programa de protección de playas de anidación de tortugas marinas dio resultados favorables para el Grupo Comunitario de Protección, Conservación, Monitoreo y Rescate de la Tortuga Marina en el municipio de Mazatán. Por primera vez se logró el resguardo de huevos y liberación de crías de la especie Quelonia midas agassizii, o también conocida como tortuga prieta, la cual se encuentra en la categoría de peligro de extinción. Un total de 17 crías fueron reincorporadas al mar luego de permanecer en el corral de incubación por poco más de un mes. Y bueno, pues sin duda alguna son grandes, grandes noticias en cuestiones ambientales, porque como bien mencioné, pues esta especie de tortuga se encuentra en peligro de extinción, y que hayan arribado a nuestras playas de la
costa de Chiapas, pues significa que aún ven como un lugar apto para anidar y para depositar sus huevos. Esperemos pues que sean las primeras de muchísimas crías y que en los próximos años se liberen muchas más. Hasta aquí mi reporte el día de hoy. Me despido, no sin antes desearte una feliz Navidad de manera personal y por supuesto también a todo el equipo de Diario TV Multimedia y a nuestros amigos de la red del diario. Pues muchísimas gracias, Valeria. Qué bueno que cerramos este día con esta buena noticia con el tema ambiental allá en Tapachula. Obviamente es un ejemplo de vida, hay que cuidarlos porque muchos acostumbran consumir el huevo de parlama, como le llaman. Dicen algunos que es afrodisíaco, otros que curan ciertos males, en fin, es algo exótico. Lo cierto es que eso no debiera hacerse, obviamente. Y bueno, y por el otro lado, gracias por los deseos. También un abrazo enorme a ti y a todo el equipo, a Rafa, a Lechuga y a toda la gente allá en el equipo de Diario Media Group en Tapachula. Gracias como siempre y que tengan una feliz Nochebuena y por supuesto una excelente Navidad. Nos escuchamos primero Dios el lunes a las 7 de la noche. Gracias. Muchísimas gracias, el abrazo igual de vuelta y nos escuchamos el día lunes. Gracias a Valeria Córdoba y a todo el equipo de Diario Media Group allá en el Soconusco. Y vamos precisamente a estos temas porque de último momento muchos están buscando ya cubrir las peticiones para Santa Claus. Faltan algunas horas y andan corriendo. A unas horas prácticamente de que llegue la Navidad, pues como suele ocurrir cada año, las personas recurren al último o al penúltimo día para hacer sus compras. Así nos ubicamos en el centro de Tuxtla Gutiérrez para conocer el movimiento en una de estas tiendas donde la población, por supuesto, está buscando algo bueno, bonito y barato. Así que veamos cuáles son algunas de las compras que están haciendo de último momento. Como ya es costumbre, miles de personas dejaron para el último día la compra de los regalos para la Navidad. En la mayoría de los casos, están acudiendo a tiendas del centro para buscar un equilibrio entre la calidad y el costo. Andamos comprando porque es diciembre por recibir el aguinaldo y andamos comprando con lo poco que tengamos. ¿Y qué le gustó en el último momento? Pues un poquito para irse a pasear o a ver qué hacemos. Bueno y bonito y barato. Pongamos para los niños. Ya había venido antes, pero me faltaron más cosas. ¿Y qué es lo que te faltaba? Juguetes. ¿Cuántos juguetes llevas? Dos. ¿Qué buscas? Pues la calidad. Y que estén baratos y que sean buenos. Solo vine a comprar un juguete de ella. ¿Los juguetes? Sí, solo para ella. ¿Por qué no los había comprado antes? Porque como trabajo no me da tiempo. Y está bien movido, amigo, sí. A mí pasan mucha gente, amigo. Pues digamos que hay de todo un poco, amigo. Sí, de todo un poco. A nivel internacional, la plataforma de envío de remesas WorldRemit hace cada año un análisis del costo de la Navidad alrededor del mundo. México resulta ser el séptimo país que más gasta en diciembre, solo por debajo de Líbano, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Francia y Australia. Y de acuerdo con el último estudio para despedir el año 2022, las familias mexicanas podrían llegar a gastar en promedio $1,079, es decir, hasta $21,384. Claro está, dependiendo del presupuesto y los gustos de cada familia. Según esta plataforma, hasta un 46% de estos gastos se refiere única y exclusivamente a la compra de regalos, de ahí que los padres eroguen una fuerte cantidad para cubrir con los regalos de esta Navidad. Pues bien, cientos de padres y madres están este día en el centro, unas horas de la Navidad, para cubrir con las peticiones de Santa Claus. Ya veremos cuál es la historia cuando lleguen los Reyes Magos. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Así la situación con Santa Claus y las compras de última hora y por eso muchísimas plazas comerciales están bastante saturadas esta tarde-noche. Y ya que estamos hablando de estos temas de Navidad, bueno, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez pide no caer en exceso durante esta Navidad. Vamos al dato. El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, se unió al llamado de la Conferencia del Episcopado Mexicano respecto a que las festividades decembrinas no deben estar enmarcadas en los excesos comunes para la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Pedimos ciertamente diciembre por lo que se vive, la calentura de la fiesta, de todo eso, podemos cometer muchas imprudencias. Pues yo les pido prudencia, que revisen sus carros. Yo creo que si vemos a Chiapas, inclusive Chiapas en los análisis estaba
inclusive era el estado donde las mujeres bebían más. No más Coca-Cola, sino más. Yo creo que lo importante es descubrir que la verdadera felicidad y la fiesta de Navidad no se vive ni con el estómago ni con el ruido. La Iglesia Católica lamentó que los festejos guadalupanos, el 12 de diciembre, hasta las celebraciones por el Día de Reyes, el 6 de enero, se hayan convertido en sinónimo de exceso en la bebida, cuando el término se acuñó hace muchos años para hacer referencia a un operativo de seguridad que se realizaba entre esos días. En cambio, la Iglesia Católica Mexicana externó su postura de que en estos días no deberían ser para entregarse al despilfarro y al consumo, sino para la moderación y la reflexión de los días vividos en el año por concluir. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Así es, hay que escuchar esos sabios consejos. Y bueno, vamos a hablarle del tema del frío. Bueno, más adelante vamos a platicar del tema del frío, pero por lo pronto, ya que estamos hablando de esta situación de Navidad, durante estas cenas de Navidad y Año Nuevo, precisamente especialistas en nutrición del Instituto Mexicano del Seguro Social invitan a disfrutar de los platillos cuidando la calidad y la cantidad de los alimentos en la población en general, así como con enfermedades crónicas, con diabetes, hipertensión, colesterol alto, entre otros, con el fin de evitar daños a la salud. En ese caso, la licenciada de nutrición Itzel Valtierra Martínez, adscrita a la División de Promoción de la Salud, recomendó mantener una alimentación basada en el método del plato saludable, que debe medir 23 centímetros de diámetro. Se divide en tres partes. La mitad hay que poner verduras crudas o asadas al vapor o a la plancha. Una cuarta parte debe ser con cereales como pan integral, arroz, tortillas o sopa de pasta. Y el resto con alimento de origen animal como pollo, res, pescado, lomo, bacalao o pavo. Y se pueden incluir las verduras como guarniciones dentro de los mismos guisados. En el caso de las frutas, dice que de preferencia hay que comerlas frescas y con cáscara, no en almíbar o cristalizada. Sugirió evitar el consumo de jugo, refrescos o jarabes, preferir el agua simple o de limón o jamaica sin azúcar, y en caso de beber ponche, no rebasar más de una taza y considerar que el sabor que lo hace especial es el que se le da por la canela, la jamaica y la misma fruta concentrada, sin necesidad de endulzarlo. La especialista del IMSS comentó que se debe cuidar una alimentación saludable todos los días y sugirió preparaciones bajas en grasa, sin relleno, usar el método del plato saludable para evitar repetir platillos. La nutrióloga Valtierra Martínez recomendó a la población general y principalmente en pacientes con enfermedades crónicas evitar el consumo de alimentos embutidos, ahumados, enlatados, bebidas azucaradas, jugos, refrescos, por su alto contenido en azúcar que favorecen el descontrol de sus enfermedades. La especialista también concluyó que en esta época y durante todo el año es importante realizar actividades físicas, bailar, caminar y andar en bicicleta para disminuir el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad, que son los más comunes. Es la sugerencia de la nutrióloga para este fin de año, para esta Nochebuena, para esta Navidad, pero obviamente creo que muy pocos van a ser caso de este plato del buen comer, ¿no? Pero bueno, ¿qué le parece si con esta información vamos al segundo corte promocional de esta noche? Gracias por seguirnos escuchando en la radio del diario 97.7 de FM, por estarnos viendo en las redes sociales, retuiteenos, compártanos en Facebook y esperamos sus comentarios en vivo, sus mensajes navideños esta noche son bienvenidos. Noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación y queremos seguir contigo en todos lados. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Y
economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Cuando descubres eso que te mueve, nada te detiene. Porque es bien chido encontrar nuevas formas de explotar tu curiosidad. Qué chido es bailar con tu música favorita. Qué chido es echar la reta en familia. Qué chido es convivir con tu familia y que te escuchen. Lo que no está chido es beber alcohol siendo menor de edad. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Qué bueno que siga con nosotros, gracias por estarnos escuchando en la radio del Diario 97.7 de FM y a la gente que nos ve a través de Twitter y Facebook completamente en vivo. Seguimos recibiendo todos sus comentarios. Por lo pronto quiero platicarle a usted que si tenía que hacer un trámite ante el INE, pues ahora ya tendrá que esperarse hasta enero porque van a suspender actividades en estos días. Vamos al dato. De lunes 26 de diciembre de 2022 a lunes 2 de enero de 2023, los 48 módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral en Chiapas suspenderán sus actividades. Como parte del receso de fin de año, el INE dio a conocer que para la última semana de 2022 se interrumpirán las actividades en los módulos de atención ciudadana de todo el país, incluyendo los casi 50 que se ubican por territorio chiapaneco. Por tanto, el INE informó que los servicios se reanudarán el próximo martes 3 de enero de 2023 en los horarios habituales. Sin embargo, el organismo público señaló que en Coahuila y el Estado de México, entidades que se encuentran en proceso electoral, el servicio de atención solamente se suspenderá el lunes 2 de enero. De esta manera, el instituto reiteró que el sistema de citas por Internet está habilitado para no programar en dicho periodo, por lo que la ciudadanía no podrá llevar a cabo ningún trámite. En este sentido, la autoridad llamó a las y los ciudadanos para que acudan a su cita programada el día y la hora que solicitaron, a fin de utilizar toda la capacidad del servicio que se tiene en los módulos de atención ciudadana en el país. Cabe recordar que en los cerca de 900 módulos del INE, los y las mexicanas mayores de 18 años pueden obtener la credencial para votar, inscribirse en el padrón electoral, actualizar el domicilio, corregir errores en el nombre de la persona y reponer la credencial para votar en caso de robo o extravío, además de renovar las credenciales que perderán vigencia, atendiendo en todo momento los protocolos y medidas sanitarias. Para Diario Media Group, Ainer González. Así es que ya sabe, tendrá que esperar tantito para esos trámites ante el INE. Y por lo pronto, el clima seguirá bajando de temperatura, así es que vamos a estos datos importantes, porque este frente frío número 18 va a provocar, según los pronósticos, fuertes lluvias y vientos, y en ese sentido el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, invitó a extremar precauciones. Dio a conocer que los frentes fríos número 18 y 19 van a provocar, como le decíamos, fuertes lluvias y ráfagas de viento en la entidad, con mayor intensidad, sobre todo en los municipios de la región Istmo,
por lo que pidió a la población atender los llamados de Protección Civil, especialmente a las personas que se dedican a la pesca, porque las ráfagas de viento pueden provocar los altos oleajes y poner en peligro su integridad. Llamó a reforzar medidas preventivas contra la influenza y el COVID-19, sobre todo ante las bajas temperaturas por la temporada invernal. También, si se dan cuenta, desde ayer empezó a bajar la temperatura. Se empezó a sentir frío desde ayer, pero según los pronósticos de las expertas y de los expertos, mañana entra el frente frío número 18 y trae lluvias, y por cierto muy fuertes, pero también va a seguir descendiendo la temperatura. Y por cierto, va a ser aire en algunos lugares, vientos en la costa, de por sí en esos municipios de la costa el viento es fuerte, pero ahora se va a intensificar. Así que hay que tener cuidado. Recuerda, hay que proteger lo más valioso que tenemos, que es la familia. Un abrazo muy fuerte para todas y todos los chiapanecos. Ahí está la información. Obviamente hay que extremar precauciones porque va a seguir bajando la temperatura. Y bueno, y vamos a otros temas porque hubo actividades de política importante ahí en la meseta comiteca. Como usted sabe, hay destacados políticos chiapanecos con diversas actividades en el centro del país y obviamente con la ciudadanía a quienes se deben acá en el estado. Y en el caso de Comitán se instalaron enlaces legislativos del senador y obviamente para del senador Eduardo Ramírez, que es muy querido allá en su zona, y sobre todo para establecer este vínculo entre el poder legislativo y la sociedad. Pero quien tiene más detalles es nuestra compañera corresponsal Ada Ivette Morales, que estuvo en el evento. Ada, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. Buenas noches. El día de hoy en el municipio de Comitán, el senador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, encabezó la Asamblea Municipal de Enlaces Legislativos. Este evento se desarrolló hoy en la mañana, donde ya quedó instalado formalmente estos enlaces, que está integrado por sectores productivos de esta región y del municipio. En su mensaje, el legislador chiapaneco habló del compromiso que tendrá cada uno de estos enlaces legislativos. Escuchemos. Porque los enlaces legislativos que el día de hoy les hemos tomado protesta, quiero que sean la voz de los ciudadanos, porque quiero el día de mañana que ustedes sean las respuestas de las necesidades. Nosotros no venimos aquí a ganar elecciones, eso sería muy bajo, muy vacío. Quiero en verdad la transformación de Comitán y de los más de 124 municipios, porque algunos están en disco. Quiero y aspiro a transformar a Chiapas desde este momento. No vamos a perder el tiempo pensando en qué va a pasar. El senador chiapaneco desde Comitán también dejó dicho que será en el 2023 cuando defina su destino político. Hasta aquí mi reporte, Frank. Muy buenas noches. Feliz Navidad. Gracias, Ada. Igualmente, feliz Navidad, feliz Nochebuena para ti. La familia está allá en la meseta comiteca. Que la pasen muy bien y nos escuchamos primero Dios la próxima semana. Un abrazo enorme. Gracias. Felicidades. Buenas noches. Gracias a nuestra compañera corresponsal también allá hasta la meseta comiteca. Y ahora, ¿qué le parece? Vamos a ver cómo estamos con la situación de COVID-19. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Bueno, y de acuerdo a los casos oficiales de la Secretaría de Salud, se han presentado más casos, van en aumento los casos, así es que precauciones, por favor. En Tuxtla Gutiérrez se presentaron 14, en Tapachula 4, mientras que en Motocintla, Reforma y Siltepec, un caso nuevo en las últimas 24 horas. Así es que hay que extremar precauciones, le decíamos, uso del cubrebocas, no asistir a eventos masivos donde haya mucha gente que no se esté cuidando, hay que vacunarse contra la influenza, hay que vacunarse con este esquema gratuito también de COVID-19, lavarse las manos constantemente con jabón, usar
usar el gel antibacterial, guardar la sana distancia, en fin, extremar todas las precauciones para evitar caer en enfermedades de vías respiratorias y obviamente en COVID-19. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Bien, y vamos a la situación que se presentó allá en Ocosingo. De acuerdo a este informe de la nota, resulta que una llamada de emergencia provocó la movilización de elementos del Cuerpo Heroico de Bomberos tras registrarse un accidente automovilístico. Esos hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la tarde hoy en las inmediaciones del barrio Puerto Arturo en Ocosingo, a unos pasos del parquecito infantil Tinte, cuando un motociclista que circulaba con preferencia no se percató que un niño intentaba cruzar la calle y sin pensarlo lo arrolló con su caballo de acero. El menor salió con lesiones en su anatomía corporal, por lo que fue trasladado al hospital más cercano para su valoración médica. Cabe hacer mención que el repartidor de un comercio de pollos y el gerente se hicieron cargo de los gastos médicos que se generaron, además de que llegaron a mutuos acuerdos armoniosos con los familiares del menor. Pero eso obliga a tener mucho cuidado tanto quienes transitan por las calles y además a los pequeñitos que andan corriendo siempre sin el cuidado alguno. Los papás tienen que asumir esta responsabilidad, aunque sean calles no muy transitadas, como en este caso ahí en Ocosingo. Hay que extremar cuidados porque luego ocurren este tipo de sustos. Por supuesto, la atención y los ojos puestos encima de los niños. En este caso fue una motocicleta. Imagínese el accidente que hubiera ocurrido más delicado. Y hablando de accidentes, vamos a otro que se suscitó entre San Cristóbal y Teopisca el día de hoy, donde nuevamente sale a flote, ¿qué cree? La rapilla de la gente. Resulta que miles de pesos en pérdidas materiales fue el saldo de una volcadura de un tráiler suscitado en la carretera federal entre San Cristóbal y Teopisca, a la altura de los parajes conocidos como Belém y Damasco, de ese municipio de Teopisca, la noche de ayer jueves. Se dice que el chofer perdió el control del vehículo al quedarse sin frenos, cayéndose en un barranco de 5 metros de profundidad aproximadamente. La caja del tráiler que transportaba cebolla quedó a mitad de la carretera, obstruyendo el paso de cientos de transportistas, quienes por más de 5 horas quedaron varados hasta que las autoridades liberaron la vía. Mientras tanto, resulta que los pobladores de las comunidades mantenían vigilada la unidad para evitar la rapiña, porque si no, efectivamente se iba a ser otra vez otra constante, aunque es pura cebolla lo que llevaba. Bueno, pues no falta quien quiera aprovechar para hacer las ensaladas o para terminar de hacer la cena navideña. Entonces, imagínense este accidente y 5 horas estuvieron varados entre San Cristóbal de las Casas y Teopisca. Quien quería ir a la zona de Comitán, esta zona fronteriza, tuvo que esperar mucho tiempo hasta que quedara liberada esta vía de comunicación, porque este tráiler se quedó sin frenos. Y hoy es viernes, estamos cerrando la encuesta que tuvimos vigente para usted. ¿Qué le parece? Recordamos la pregunta y vamos a ver sobre todo los resultados de su opinión. Gracias por haber participado. Y la pregunta fue: ¿qué opina del plan B en materia electoral? Y había tres opciones. La primera de ellas, que fortalece la democracia. Y resulta que solo el 33.3% dijo que efectivamente fortalece la democracia. El 66.7% dijo que es un capricho de Andrés Manuel López Obrador. Y el 0.% dijo que no le interesa. Son las tres opciones de respuesta que teníamos para usted. Así es que la mayor parte opina que es un capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a promocionales, regresamos con más en Chiapas al Cierre. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! En el Diario de Chiapas nos importas tú.
Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Nacional. Bien, y vamos hasta el centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que tiene la información importante del día de hoy en el ámbito nacional. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Adelante, por favor. Gracias, el gusto es para mí, Efraín, amigos del auditorio. Buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno en el tema Perú sigue trabajando desde la Cancillería Mexicana para entregarle buenas cuentas a los ciudadanos de aquella nación y sobre todo a los mexicanos que radican en Lima. Sin embargo, en la situación que se ha presentado en las últimas semanas con la detención del expresidente Pedro Castillo y que ha provocado también un cisma entre la relación de México con Perú, el presidente afirmó lo siguiente. Vamos a escucharlo. Haciendo valer el derecho de asilo, esto pues es lo que molestó a las autoridades del Perú y esgrimen el que nosotros no reconocimos a la presidenta, porque en política exterior nosotros no podemos reconocer a ninguna autoridad extranjera. Esos son asuntos que corresponden a los pueblos. Los llamados reconocimientos de los gobiernos extranjeros hacia otros gobiernos surgidos legal, legítimamente o mediante usurpaciones, no. Efraín, auditorio, ahí las palabras del Ejecutivo Federal, tomando en cuenta, bueno, que a raíz de lo que está ocurriendo en Lima, el gobierno de la República seguirá trabajando, dice el presidente, de la mano de la Cancillería, dándole todo el apoyo a la familia del expresidente que ya se encuentra en asilo político en nuestro país. Aprovecho para enviarte un gran abrazo, al igual que a tu familia y, claro, a los amigos que nos escuchan esta noche. Una muy feliz Navidad y excelente Nochebuena. Un abrazo y buenas noches. Gracias, amigo Luis. También de igual manera para ti hasta el centro del país, para ti y toda tu familia, un abrazo enorme desde Chiapas. Gracias por tu apoyo y tu colaboración en Chiapas al cierre. Pasa muy bonita Nochebuena y por supuesto una excelente Navidad en compañía de tus seres queridos. Un abrazo enorme, Luis. Gracias. Igual para ti, gracias. Buenas noches. Y nos escuchamos obviamente también con él el día lunes porque las noticias no paran. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a la información internacional? Thank you.
Internacional. Y resulta que manifestantes kurdos se enfrentaron hoy con la policía francesa en París, cerca del centro cultural kurdo, frente al cual un hombre mató horas a tiros a tres personas. Lamentable esta situación. Los incidentes comenzaron cuando los manifestantes se enfrentaron a un cordón de la policía que protegía al ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, quien acudió al lugar de los hechos para dar a conocer a la prensa algunos detalles de la investigación sobre este ataque. Los enfrentamientos continuaban en la capital francesa alrededor de las 5 de la tarde en el horario local. Este tiroteo tuvo lugar en la calle Egien, en el punto céntrico del distrito 10 de París, a la altura de un centro cultural kurdo, en un barrio con numerosos comercios y residentes provenientes de Kurdistán. Así es que el ataque dejó al menos 3 muertos y 3 heridos, según el balance comunicado por la Fiscalía de París. Según dos fuentes policiales, el detenido, un maquinista jubilado de nacionalidad francesa de 69 años, es conocido por 2 intentos de homicidio cometidos en 2016 y en diciembre del 2021. Y antes de irnos, tenemos comentarios que nos están llegando en la transmisión en vivo esta noche a través de Facebook. Gracias a la gente que nos escribe, a la gente que nos comparte en redes sociales. Ahí estamos viendo un poco cortada la pantalla, pero gracias. Nos están viendo desde San Fernando. Gracias, por supuesto. Nini Vesquinca dice: feliz fin de semana a todo el equipo de Chiapas al Cierre. Feliz Nochebuena a todos. Gracias, Nini. De igual manera para ti y para toda tu familia. Feliz Nochebuena y feliz Navidad. Carmen Flores, también gracias por vernos. Un abrazo. Feliz Navidad. Feliz Nochebuena, Carmen, como siempre, que nos ve. Jorgito Ruiz Serrano, saludos, mi estimado amigo. También un saludo de vuelta para ti, hasta donde nos estén viendo. San Fernando, gracias. Gracias a todos por vernos. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos porque usted ya se queda con el resumen noticioso de este año. Vamos con la primera parte. A nombre de todo el equipo de producción y por supuesto también a nombre de mi familia, quiero agradecerle que nos haya acompañado todo este tiempo y desearle de corazón, con muchísimo anhelo y con muchísimo cariño, que pase una excelente Nochebuena y por supuesto una mejor Navidad en compañía de los seres que usted ama, que eso es lo más importante, estar juntos, sanos, salvos, con vida y a disfrutarse como tiene que ser, de la mejor manera. Muchísimas gracias. Vamos al resumen. Es un gusto saludarles en esta transmisión especial a través de nuestras plataformas digitales y también a través de la radio del diario. El corporativo diario de Chiapas Media Group le da la bienvenida. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. En nombre de toda esta gran familia, le vamos a presentar el resumen informativo anual 2020. Y en esta ocasión es un gusto saludar y que me acompañe mi compañero Fernando Cantón. ¿Qué tal, Lucero? Este ha sido un año de grandes acontecimientos, acontecimientos que han marcado la historia de Chiapas, de México y del mundo. Por eso le vamos a presentar las noticias más importantes del primer semestre del 2022. Por favor, acompáñenos. Enero. El presidente Andrés Manuel López Obrador se contagia por segunda ocasión de COVID-19. La Secretaría de Salud de Chiapas confirmó el 6 de enero el primer contagio de la variante Omicron en la entidad. Por la disputa del poder político en Occhuc, simpatizantes del alcalde Hugo Gómez Santis incendiaron 10 casas luego de que el órgano electoral comunitario declaró ganador a Enrique Gómez López. Al finalizar enero, terminó la repatriación de cuerpos de los 56 migrantes que perdieron la vida tras el accidente en la entrada oriente de Tuxtla Gutiérrez. Febrero. En Occhuc, a mano alzada, ratifican una vez más a Hugo Gómez como presidente municipal. Rechazan resolutivo del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas para reponer todo el proceso conforme a usos y costumbres. Migrantes atacaron con piedras y palos a la Guardia Nacional y elementos del Instituto Nacional de Migración en las oficinas de regularización en Tapachula. En febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su retiro de la política y aseguró: ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro. Marzo.
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la firma del Pacto de Civilidad en el proceso electoral local extraordinario 2022. Del 21 al 30 de marzo fue el periodo para que candidatas, candidatos y partidos políticos realizaran sus campañas en 6 municipios. En frontera con Comalapa se cancelaron las elecciones extraordinarias. En el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, millones de mujeres de todo el mundo, en México y Chiapas, se movilizaron para exigir derechos, igualdad y denunciar actos de violencia. El 21 de marzo se realizó la ceremonia de entrega, recepción e inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, en Santa Lucía, Estado de México. Abril. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México dictaminó que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, por el cual se exigían los datos biométricos de los usuarios de teléfonos celulares, era inconstitucional porque representa una injerencia arbitraria a la privacidad de las personas. La Secretaría de Economía y del Trabajo destacó la participación activa y el esfuerzo por parte del sector empresarial de la entidad al hacer frente a los retos que ha ocasionado la pandemia, ya que gracias a ello, con datos del IMSS, al mes de abril del 2022 se reportaron 237.801 afiliados en Chiapas, superando lo reportado en noviembre del 2021. En abril, el Instituto Mexicano del Seguro Social, junto con el sector de salud federal, llevó a cabo una campaña intensiva de vacunación contra COVID-19 en diversas unidades médicas del instituto en todo el país, con el objetivo de vacunar a la población mayor de 18 años que no hubiera recibido alguna dosis contra esta enfermedad y a aquellas que requirieran completar su esquema o recibir el refuerzo de la tercera dosis. Mayo. Las fuertes lluvias que cayeron en la capital chiapaneca dañaron las tuberías del servicio de agua potable con el sector surponiente de Tuxtla Gutiérrez y dejaron sin el suministro a 36 colonias de esa zona, informó el director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, René León Farrera. México registró el primer caso importado de viruela del mono, confirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. El funcionario detalló que la persona que resultó infectada de esta enfermedad fue atendida en la Ciudad de México y se trató de un hombre de 50 años de edad, residente permanente de la ciudad de Nueva York, quien probablemente se contagió en Holanda. La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, anunció la formalización con la Secretaría de Hacienda para que los trabajadores con ingresos menores a 20,000 pesos mensuales observaran un incremento escalonado del 7.5%. Junio. Un autobús de pasajeros que retornaba a la ciudad de Nacajuca, Tabasco, luego de realizar actividades religiosas en Chiapas, se accidentó en el tramo carretero ubicado a la altura del poblado Belisario Domínguez del municipio de Tila, dejando como saldo 9 personas muertas y 40 lesionados, quienes fueron trasladados al hospital de Tila para su debida atención médica. La inflación general de México se aceleró en junio más de lo esperado y alcanzó su mayor nivel en más de 21 años, alimentando las perspectivas de que el Banco Central tendría que seguir endureciendo su política monetaria. El índice nacional de precios al consumidor se ubicó en un 7.99% a tasa interanual, de acuerdo con cifras divulgadas por el INEGI. Tras una sequía de casi 6 meses, se agudizaron los enfrentamientos, bloqueos de carreteras, reclamos y riñas en Monterrey, Nuevo León, resultando casi 5 millones de personas afectadas por la falta de agua que se vivió en ese estado. La crisis del agua concluyó con las lluvias de septiembre. Es un gusto informarles durante todos los días de este año 2022. Gracias por seguirnos a través de todas las plataformas digitales de Diario, Multimedia y por supuesto a través del 97.7 de FM, la radio del Diario. Vamos a cerrar este resumen anual informativo, Fernando. Así es, que estas fechas sean de reencuentros felices, pero sobre todo de gratitud y de recordar lo afortunados que somos de estar en familia. Además, de recordar a todos aquellos que se nos han adelantado, pero que los recordamos también con mucho cariño. Que disfrute estas fiestas y que pase una feliz Navidad.